Hola mi gente de YouTube, del canal del humor y algo más. Sean bienvenidos a una nueva entrega de tu humorista favorito, Pito Diego. Espero que te diviertas como siempre y te rías con mis videos. Muchas gracias. No olvides compartir y suscribirte si eres nuevo. Deja tu comentario y pide tu saludo como siempre. Gracias. Hasta el próximo video. Firulai, levántese pues. Mire que lleva durmiendo toda la mañana. Ya van a ser las 12. Mire, las 12. El mediodía ya y usted todavía durmiendo. Son las 12, déjalo bien. Uy, no. Firulai, van a servir el almuerzo. Dígale que me sirva la mami, sirva el almuerzo. Claro. ¿Cómo no va a estar así en coma? Si se la pasó todo el fin de semana bebiendo, rumbeando. Firulai, levántese. Usted no es sino beber los fines de semana, cagar, dormir y comer. Y pichar. Usted sabe que yo soy pichón. Y pichar. Levántese pues, vamos que vamos a ir a dar una vuelta al parque. No. Usted tiene que ir a hacer pipí. Ay, a lo bien, sí, tengo que ir a levantar la pata allá abajo, negro. Firulais, vamos a ver chichi, afuera. Ay, ya, ¿qué? ¿A dónde? Vamos a esperar a que después del almuerzo. Firulai. No sé, parce. Pero no, mira, venga, Firulai, usted tiene unas huevas muy grandes, parce. Mire, pipí. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué pipí tan lindo! Mírame, pipí, ya ve. Sin maricaitas, pues. Yo las toco, venga. No, sin maricaitas. Ya le toco la huevita. Vete, yo puedo. Póngala como quiera. Tocineta, como quiera, llavecita, este par de chicharrones. Mi mamá es una cerda. Sí, huevota, se va a hacer matar. Ya viene diciembre, huevota, acá nos matamos, par de chicharrones, huevota. ¡Ay, qué hambre! Qué rico. La abuelita, dame, que tiene hambre. Ah, vea. Quiere probar. Pero uno nada más, porque casi no tengo. Tan buenos. Tan deliciosos. Yo le digo que le gustó. No, ¿cómo así? Si le gustó, que compre. Se me van a acabar. Es otro que le gustó, para que pruebe. Es una caña, hombre. Quedó muy feo. Y usted, ser metido. Casi no tengo, que si quiere, compre. A mí me respetan. No, cállese, usted no se ha metido. No, hay que aprender a comprar. Ah, ¿qué va? ¿Qué pasó? No, así. Dale todo el plato. Dale todo el plato. Tenga el plato. Ah, mami, otra vez llorando por esos hombres, mami. Ay, sí. Ayer vi que Mateo publicó una foto con otra mujer. Todos los hombres son perros. Todos son perros. Mami, relájese, pues, mi amor. Que yo soy perro. Y usted sabe que yo a usted la quiero mucho, mi amor. Yo nunca le he fallado. Yo siempre estoy ahí, le mojo la cola todos los días cuando llega a la casa, parce. Y además yo le digo una cosa. Usted está hablando mal de los perros. Y vea, yo le digo una cosa, mami, que ya me la voló y se lo voy a decir. Ayer no estuvo con otro man y no era Mateo. La semana pasada estuvo con otro man y no era Mateo. Es que vos también te haces una santa, hombre. Pero yo no le quería decir a usted porque yo sé cómo se pone, pero hoy es día de baño. Ay, pase, sí, qué pereza. Ah, y también lo vamos a llevar a que le corten el pelo. Que le corten el pelo. Ah, y también le van a cortar, le van a cortar las uñas. Para que parce, prepare. ¿Por qué me hacen esto a mí? Le van a cortar los colmillos. ¿Cómo así que los colmillos? ¿Por qué? Ah, y por último, ¿por le van a cortar? ¿Qué? No me diga. Le van a cortar las huevas. Mamá. Ay, parce, ¿qué pasó? Marica. No me diga. Te pido, por favor, no te vayas, quédate conmigo. Pito, mira que acá vine a su casa, huevón, y su mamá está haciendo galletas. Pero ¿cómo así? Si yo le dije a mi mamá que todavía no, esas son para mí. ¿Cómo así? ¿Ah? Uy, están muy ricas, parce, ya perdió, weón. Esas galletas son para mí, no veas. ¡Cómelas, cómelas! La novia me preguntó que por qué me decían el rápido. Y yo le dije, mi amor, abra las piernas. Y ella me dijo, es que me lo va a meter. Y yo, no, para sacárselo, mi amor. Yo le doy un consejo, papi. Yo cuando tenía su edad, weón, yo solamente tenía una y con ella llevo 35 años de casado. Usted tiene puras chimbas. A Daniela, a Valentina, a Alina, a Claudia. A todas chimbas metan el pipí. No le complique, huevón. Ah, bueno, pues. Lo que pasa es que estoy enamorado. Vea, yo le doy un consejo, papi. Yo cuando tenía su edad, huevón, yo solamente tenía una y con ella llevo 35 años de casado. Usted tiene puras chimbas. A Daniela, a Valentina, a Alina, a Claudia. A todas chimbas metan el pipí. No le complique, huevón. ¿Qué es esto?
y yo creo que vales mucho. ¡Ey! ¿Qué es eso tan precioso, hombre? ¡Qué belleza! ¡Qué oh, mi amor! Ay, hola, ¿qué más, pues, bebé? ¿Qué hace por ahí tan solita, no, hombre? No, con ustedes, pero si tienen carro. ¿Ah? ¿Ustedes tienen carro? ¿Cómo así? ¡Uy, parce! Oiga, ¡esta salió gasolina! ¡Vámonos de aquí, parce! ¡Que gomela esa boba! ¡Están filmando! ¡Filmando! ¡Ey! ¡Es que niño! ¡La cámara! ¡Oiga! ¡Oiga! Me llamo Pirulay. ¡Oiga! ¡Parcero! Oiga, no respeta que estoy durmiendo. Perros bien chiquititos y bien escandalosos, hombre. Ese gato tan metido. ¿Cómo me subo? ¡Parcero! ¡Ey! ¡Perros! ¡Elegancia! ¡Nos van a publicar en la página de Pito Diego! ¡Oiga! ¡Yo soy parcero! ¿Qué hago, pues? ¡Está bien! Pues, mi gente, hasta aquí el video. Espero que le haya gustado y le haya disfrutado. No olviden compartirlo. Dejen su like y su comentario. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Gracias por su apoyo inmenso, señora. Los quiero. Hasta la próxima. Bye. Board in the house and I'm in the house, boy. Board in the motherfucking house, boy. Board in the motherfucking house, boy. Board in the house and I'm in the house, boy. Board in the house.